Residentes en el ensanche Los Toros de esa ciudad piden a la alcaldía de este municipio de San Francisco de Macorís el acondicionamiento de sus calles, las cuales, tal y como se observan las imágenes, están en condiciones precarias. Bueno, lo primero es que el agua está destruyendo las calles, entonces lo que queremos es que el síndico, ahora que ya él está trabajando en la ciudad, queremos que venga a aportar también aquí a este sector, ya que nosotros trabajamos por él. Y no hace falta que la calle esté arreglada, porque somos seres humanos y pensamos vivir igual que los demás. Allá arriba se derrumbaron unas casas cuando vino la lluvia, entonces queremos que el síndico pueda ayudar en eso. Los más grandes sitios tienen que caer los otros caballitos. Usted ha visto ayer cómo andaban por aquí con estos lodazales. Esto daba pena. La niña hembra con un chiquito chiquito pegado al hombro. Y uno está cansado de hacerle llamado a la autoridad. Y quedan de venir, nunca vienen. Y queremos que vengan a ver a auxilio nosotros. Las calles, pero cuando llueve, es imposible que las usar. No, ni en los motocicletas pueden cruzar. Hay que dejar de ir a trabajar. Pero no podemos salir ni los pies como todos. ¿Se ha reunido ustedes con las autoridades? Sí, han venido aquí, autoridades. ¿Qué le han dicho? Que vienen a arreglar y que nunca vienen, nunca llegan, nos quedamos esperando y que vienen a traer material y cosas y nunca se ven, nunca ni un tipo lo ven, estamos en la onda. Giovanny Cordero, NTN, su noticiero regional.